En el marco de las 29 jornadas alarconianas se presentó la obra de teatro Posada es el nombre del juego. Teniendo como escenario el carro de comedias de la UNAM, la actriz Mariana Villaseñor Domínguez nos comenta que el teatro itinerante es una confrontación directa con el público. Esta comedia de Hugo Iriarte bajo la dirección de Carlos Corona se presentó en Plaza Borda de este pueblo mágico. Dimos una función de una obra de Hugo Iriarte adaptada por Carlos Corona llamada Posada es el nombre del juego, es una comedia para toda la familia. Hace un año hicieron un casting en la UNAM para conformar una compañía de comedia itinerante que va por toda la República y aplicamos y nos quedamos 6 actores de diferentes escuelas. Es muy plural la compañía. Y posteriormente acabó el contrato con la UNAM y nosotros hicimos otra compañía llamada Los Güeros Teatro, que está conformada por los mismos actores, y fuimos contratados por el CEDRAM, el Centro Dramático de Michoacán, y por la Secretaría de Cultura y ahora por el Festival de las Alarconianas. Talento y mucho trabajo y mucha técnica hacen a un gran actor. Un público padrísimo, padrísimo. Se abrieron, estaban totalmente con nosotros, estaban totalmente en la ficción, se reían con nosotros y creo que ha sido de los mejores públicos que nos ha tocado. Uf, estar presente, estar totalmente presente. Nada más está en ese momento que estar aquí disfrutando con la gente. Uf, muchísimo. Hay que llevar educación, hay que llevar cultura a este país que se va por senderos muy oscuros y solo la cultura y la educación los puede sacar adelante. Creo que es muy importante. Oh, bueno, gritamos, nos abrazamos, no la podíamos creer. Ya algunos compañeros habían aplicado ya y no nos habíamos podido quedar y este año nos quedamos. Se ensayó alrededor de 4 meses. Hicimos música, el trabajo de máscara, que no es fácil. Nos dieron un taller y después todo el trazo y el texto y todo lo demás. Pues aquí no sabemos, quizá, quién sabe, pero vamos a estar por todo el estado de Michoacán los próximos 21 días. Creo que está bastante bien, o sea, tienen un nivel de calidad importante para aceptar compañías y creo que estamos muy agradecidos de que nos hayan dado una oportunidad. Es el teatro como empezó. El teatro de la calle para la gente y la confrontación directa con el público que a veces ni siquiera ha visto teatro o es la primera vez y eso es el teatro de la gente, es muy bonito. Nos encanta porque los niños entienden algo, los adultos otras cosas y que cada quien entienda y se lleve algo diferente, de eso va el teatro. ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡Ah, no! ¡Claro que no me va a atrapar! ¡Perdone, señor! ¡No oye usted! ¡Ladrar un perro! ¡Un perro, dice! ¡No, señor! Tengo entendido que en este tren no permiten viajar con animales. ¿Y se siente usted bien? ¿Desde cuándo oye ladrar a los perros en los trenes? ¡No oye usted! ¡Debajo de la alfombra! ¡Ah! ¡También he escuchado ladrar a las alfombras! ¡Sí! ¡Me digo no! ¡Te estoy buscando! ¡Ay! ¡Perdone usted! ¿No ha visto por aquí usted una hermosísima doncella? Con la asistencia de varias familias y bajo la sombra de los árboles del Zócalo de Taxco, se pudo disfrutar de una bonita comedia familiar, entre risas de los asistentes que gozaron de grandes momentos que presentó esta comedia.